Sí, la verdad es que hay muchas cosas que están cambiando. Hay muchas cosas que la lucha de las mujeres de muchísimos años nos están llevando a tomar decisiones. Y la decisión de hoy ha sido la correcta, sabemos. Ha sido asumir también ante la sociedad esta responsabilidad de decir, mirá cómo nos ponemos. ¿Qué significa mirá cómo nos ponemos? Significa denunciar lo que está sucediendo, denunciar las situaciones de violencia contra nuestras mujeres, denunciar las situaciones de violencia verbal de periodistas contra las mujeres, denunciar todo lo que está sucediendo en esta sociedad y convocar a las mujeres. Esto no es en contra de nadie, no es en contra de un hombre en particular, no es en contra del hombre, ¿no? Es en contra de este patriarcado que está internalizado en esta sociedad, es a favor de las mujeres que tienen situaciones de violencia. Esa es la situación, esa es nuestra respuesta ante esta necesidad y esto es lo que hoy mujeres de todos los partidos políticos, de todos los colectivos de mujeres, de toda la sociedad, nos juntamos aquí para convocar al resto, para decir estamos de pie. Estamos luchando por nuestros derechos, reivindicando la lucha también de otras mujeres. Llegar hasta acá le costó la vida a otras mujeres, así que lo nuestro es eso, ¿no? Es una convocatoria. También sonó mucho el tema de que se termine la impunidad de ciertos personajes de los medios misioneros que por ahí durante varios años estuvieron violentando a las mujeres. Sí, exactamente. Nosotros hicimos una denuncia contra Alfredo Abrasián. Alfredo Abrasián es el paradigma del violento, es el paradigma de quien tiene en sus manos un micrófono para violentar a un sector de la sociedad que somos las mujeres. La mayoría de las mujeres que estamos en política hemos recibido algún ataque verbal de este personaje. Este personaje tiene denuncias en el INADI, tiene denuncias en la ENACOM, tiene presentación de cuestión de privilegio en la Cámara de Diputados de la Provincia de la Nación y en senadores, en el Parlamento del Mercosur también, pero lo que no tiene, y esto es lo que también denunciamos aquí, la decisión de un juez que diga, no puede seguir diciendo estas cosas. Y acá poníamos de ejemplo lo que pasó con Babi Echecopar. Babi Echecopar tiene la obligación por 50 días de poner en su programa 10 minutos a una feminista, a una mujer que hable del tema de la violencia. Y tiene que dejar de decir las cosas que dice en contra de las mujeres. Nosotros creemos que eso es ejemplificador y que eso debería suceder también con Alfredo Abrasián aquí en la provincia de Misiones. Hoy se dio comienzo a este espacio, digamos, diverso, donde varias mujeres participan. ¿Y cómo sigue de ahora en más? Bueno, con una convocatoria amplia, no las que hoy no pudieron estar, decirles que estamos atentas, que se acerquen, que vengan, que pensemos entre todas cómo podemos superar estas situaciones de violencia contra las mujeres. Convocar a los hombres que tienen también un pensamiento cercano al nuestro de que esta situación de violencia no puede seguir. Y bueno, y seguir trabajando públicamente, convocando, comentando, ayudándonos entre nosotras. Muchas gracias. Derechos de la mujer sea tan lento, avanza más un celular que los derechos por la mujer. Pero bueno, pero seguimos. La consigna es deconstruirse como sociedad y acá también a nivel político. Y en lo que a mí respecta como representante y miembro del Partido de la Concordia Social y dentro del Frente Renovador, honestamente quisiera, más allá de que hayan fallos a pseudos periodistas o dueños de emisoras o que pretenden ser periodistas, pero son comunicadores, más allá de eso, tendría que haber una decisión política, y ojalá que así sea, una decisión política de dejar de financiar con medios del Estado a este tipo de personajes. Porque construir con la agresión, con la violencia, con la falta de respeto, realmente no es lo que nosotros pretendemos como proyecto político. Pero si se sigue financiando desde el Estado a personajes como este y como tantos otros que utilizan su espacio para cosificar, para faltar el respeto, para agraviar, para insultar, para injuriar,
sobre todo a las mujeres. ¿Por qué? Porque son misóginos, pero además tienen una impunidad que es nada más ni nada menos que el resultado de años de apriete con los distintos sectores políticos y con los distintos gobiernos representativos. Han llegado a acumular fortunas a través de la extorsión, a través del mal uso de la palabra. Hablo de vos, sale tanto. Hablo bien, sale tanto. No hablo, sale tanto. No me pagás, te hago mierda en los medios de comunicación. Y lo más grave es que hay un poder, y que hubo siempre, que sigue financiando. Yo pido que, y de hecho en la fundación la cual presido, estamos trabajando en un proyecto de ley que le haremos llegar a las compañeras que son legisladoras provinciales, para que sea ley en la provincia que justamente el Estado tenga un protocolo de no aval a través de la plata, que es lo que acá importa, les importa, del financiamiento a este tipo de personajes, como así también hacer una limpieza y desde todos los sectores políticos, desde todas las estructuras políticas, de personajes como Filipa, un hombre que con su responsabilidad, no solo de gestión, sino también representativa y política, hace apología e incentiva a violar a una mujer, porque que alguien acá me diga qué otra cosa significa decirle a otro hombre, métanle pija para que se deje de joder a una mujer que simplemente está trabajando, está denunciando hechos que después la justicia dirá si son o no son, pero nunca se atrevería a decir eso con respecto a un hombre. Eso es abuso de poder, eso es impunidad. Y nosotros no podemos permitirlo, porque la famosa pared de la construcción del poder que decía Juan Domingo Perón, que se tenía que construir hasta con la bosta de la vaca o la caca de la gallina, no me acuerdo qué animal era, nosotros, bueno, nosotros la bosta, tenemos que dejar esa consigna o ese principio de lado. El poder se tiene que construir con los mejores hombres, las mejores mujeres, con los mejores seres humanos que estén dispuestos hasta modificar su forma de pensar en beneficio del bienestar común. Así que por eso nosotros estamos hoy acá, porque esto realmente es estar en contra del abuso de poder, estar en contra de las malas prácticas, estar en contra y no hacer demagogia con algo que hoy quede bien y que mañana pasará. La paridad de género es una conquista que llevó mucho tiempo hacerla. El año pasado, cuando lo aprobamos en Cámara de Diputados y también en Senado, que creo que fue la última sesión en la cual asistió nuestra senadora, fue un gran triunfo, pero nos quedó una deuda pendiente que no la pudimos incorporar, pero también aprendimos que hay que resignar algunas cuestiones, pero para tener más empuje para dar el paso siguiente. Y lo que no pudimos incorporar fue la paridad dentro de los partidos políticos, dentro de las listas de autoridades de los partidos políticos. Acá sí. Eso, acá sí, acá a nivel nacional no, a nivel nacional no lo pudimos hacer, pero salió la paridad de género. Así que les agradezco a las compañeras la apertura para realmente que todo el arco, indistintamente de los pañuelos, y al que dijo que los pañuelos no son importantes, que le pregunten a las madres y las abuelas de Plaza de Mayo si los pañuelos no son importantes. Son un símbolo de la lucha por los derechos humanos, por la verdad y la justicia a nivel mundial e histórico. Así que a todas, muchísimas gracias. Y obviamente estaremos al pie, como estamos, al pie del cañón, para que cada vez haya menos injusticia.